Tradiciones con un tambor. La tradición de la celebración de todos los santos y de los fieles difuntos ha venido siendo para el pueblo de Copainalá un festejo más dentro de la cultura zoque. La compra de flores, velas, antojitos comestibles como son el pan, los dulces de nuégano, dulce de calabacita, rompope y otros comestibles que sirven para colocar en el altar del difunto recordado. La tradición continúa con la inauguración de la exposición de altares de las instituciones educativas presentan. Ahí el Ayuntamiento Municipal convoca y los maestros y alumnos gustosamente colaboran con esta presentación de altares. Ahí se obsequian algunos antojitos como el tradicional atol agrio y los tamalitos. Después del día 31 continúan los festejos tradicionales. Día primero por la noche, los niños recorren las calles del pueblo para pedir en las casas algunos antojitos que están preparados para ellos. Ahí les dicen, ¿qué dejaron las almitas? Si la persona le da un dulce o algo, dicen, que viva la tía, o si no, que muera la tía. La familia copainalteca acude al panteón municipal a continuar la celebración. Ahí les llevan flores, velas y algunos alimentos a sus seres queridos ya fallecidos. Le cantan algunas canciones, su música que le gustaba, con marimba o con mariachi, y muy gustosamente amanecen acompañando al difunto en su lápida. Esta es la manera en que se viven las tradiciones de los fieles difuntos en Copainalá. Voz narrativa, Blanca Ruiz. Gilberto Vázquez. Cuando al panteón ya me lleven. Sí, de verdad.